Buenas tardes, soy Johnny Carmona. Estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Cannes y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Hoy es lunes, son las 7:02 de la tarde de este 19 de julio del 2021 y es lunes de Mujeres Creativas. Estoy muy feliz de recibir ahora, si siguen con regularidad nuestras emisiones los lunes sobre todo, sabrán que llevamos un rato enfocándonos por agencia. Entonces, ahora les toca a las mujeres creativas de Leo Burnett y les presento a nuestras invitadas de esta tarde noche. Está con nosotras Verónica Suárez, ella es directora de arte senior en, obviamente, Leo Burnett. Hola, mucho gusto. Hola, hola. Bienvenida. También con nosotras Jessica Méndez, directora de estrategia Leo Burnett. Hola. Renata Castro Hernández, Planner Estratégica, Leo Burnett México. Oli. También con nosotras Rocío Sandoval, directora de cuenta digital, Leo Burnett México. Hola a todos. Y por último, Sofía Armendáriz, directora de cuenta, Leo Burnett México. Bienvenidas, chicas. Hola a todos. Gracias por estar acá. Gracias a la audiencia que se está conectando. Y bueno, pues estamos en un lunes más de Mujeres Creativas a casi 17 meses de hacer esto, de estar confinados, de seguir resistiendo, porque creo que ya estamos en algún punto en el que ya estamos un poco como acostumbradas a esta situación, pero aún así creo que cabe mucho señalar que seguimos resistiendo, que el trabajo remoto se ha triplicado, que muchas veces no trabajamos bajo horario. Y muchas veces también porque pues así es el patriarcado y así es el sistema, las mujeres además se desdoblan en mamás, en muchas otras cosas, ¿no? Que de repente, pues todo este tiempo que está invertido en agencia, a distancia, en digital, pues se sigue también haciendo otras actividades. Entonces, de entrada, yo creo que sí es complicado ser una mujer creativa en esta época sobre todo, ¿no? Resulta bastante complejo. Pero bueno, para iniciar me gustaría que nos contaran un poco sobre su experiencia y cómo llegaron a Leo Burnett. Entonces, iniciamos contigo, Vero, porfa. Pues bueno, yo estoy en Leo por la fusión de Hola Buenaga, esta famosa fusión donde muchos creativos tuvieron que irse y fui la sobreviviente de la pequeña masacre. Pero creo que me siento afortunada porque es una agencia que al principio no, claro, estás enamorada de la agencia anterior y fui poco a poco enamorándome de Leo, ¿no? Claro que era una agencia donde siempre quise estar, pero a lo mejor no era la manera y hoy por hoy creo que es uno de los lugares donde más me siento contenta porque... es una empresa enorme donde siempre están impulsando cómo crecer, ¿no? Cómo hacer que no te quedes ahí, que siempre hagas más, ¿no? Siempre están impulsándote como para no quedarte en tu zona y te están picando las costillas porque vienen cosas nuevas, porque hay que aprender, ¿no? Todo el tiempo. Y creo que pues ya casi voy a cumplir 14 años en esto y creo que Leo Burnett no deja de sorprenderme, ¿no? Es una empresa enorme que con las cuentas que llevo, que bueno, siempre me sorprendo y la gente con la que trabajo, súper, súper creativa, me encanta. Y ya, eso. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora cuéntanos tú, Jessica, un poquito. Pues bueno, yo llevo 9 años, más o menos, trabajando en publicidad. Entré a Leo hace 6, justo después de la masacre que platica Vero. Llegué después de la fusión, llegué como de los nuevos que llegaban a esta nueva Leo. Y la verdad es que también comparto mucho el sentimiento de Vero, ¿no? Como Leo es una agencia que siempre te está retando y que siempre te está poniendo proyectos enfrente para aprender, ¿no? Entonces creo que durante estos 6 años yo he disfrutado muchísimo la agencia y en específico hablando del área en la que estoy, que es estrategia, la verdad es que he disfrutado muchísimo
el equipo que ha pasado como a lo largo de este tiempo, ¿no? Hay gente que ha ido y venido, pero la verdad es que siempre ha sido el equipo de estrategia, un equipo como súper lindo, con gente que inspira, ¿no? Y yo en lo personal como que siempre me he sentido muy abrigada por Leo, ¿no? Como de las agencias en las que he estado, Leo es como en la que más me he sentido parte de, ¿no? Y por eso creo que también me ha costado mucho como ver hacia afuera y quererme ir a otro lado, como que siempre me la pienso un montón y siempre termino poniendo en primer lugar a Leo y a la gente de Leo. Y pues bueno, en estos años pues he pasado por varias marcas de las cuales he aprendido un montón y me encanta pues estar todo el tiempo en contacto con nuevas cosas y nuevos proyectos. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Renata, porfa. Bueno, yo justo empecé trabajando en Argentina, empecé en el área de medios porque ahí estudié la carrera, entonces a mitad de carrera empecé a trabajar en medios, pero justo hace un año y medio tuve la oportunidad de entrar a Leo en el equipo de planning y yo sabía que tenía muy buena fama ese equipo y siempre como que lo había tenido en la mira y se me dio la oportunidad hace un año y medio y justo creo que concuerdo con lo que dicen las chicas, creo que tanto la empresa todo el tiempo nos está poniendo cosas nuevas, retos nuevos, pero creo que también la gente te inspira mucho. A mí me pasó que entrando al equipo yo veía que todos eran como súper buenos en lo que hacían y sí te pone como que la vara muy alta, entonces creo que es de las cosas que más le destaco a Leo, que sí te impulsa como a ir viendo más adelante y a ir creciendo con todo lo que haces. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos contigo, Rocío. Hola, yo llegué a Leo hace un par de años. Ya conocí a la agencia antes, obviamente venía siguiéndola y luego tuve la oportunidad de trabajar con ellos en procesos interagencias, ¿no? Cuando ellos, bueno, en cuentas para las que yo llevaba la parte digital y Leo Burnett la parte de tele, entonces estaba muy cercana a ellas. Hace un par de años me hablaron para formar parte de la agencia. La verdad es que no lo pensé mucho, porque justo como dicen todas, Leo tiene una gran forma de trabajar, tanto en estrategia como en creatividad, como en negocio, en mi lado que me toca el negocio, ¿no? Siempre nos están poniendo como muchos retos y esta participación con todas las agencias, con todas las áreas, siempre es muy grande y creo que aunque suene repetitivo, concuerdo con todo lo que dicen, ¿no? O sea, es una agencia muy humana, que siempre nos está retando y que todos trabajamos mucho de la mano, mucho de equipo, y creo que eso se refleja mucho con todo el talento que lleva años trabajando en la agencia, como es Jess, que lleva 6 años, ¿no? Como es Vero, que lleva muchos años y que en muchas agencias no pasa. Entonces, pues nada, la verdad es que igual que todos estoy muy contenta en Leo Burnett. Muchas gracias. Sofía. Pues a mí, igual que Vero, me tocó la masacre. Yo vengo de Hola Buenaga a Leo Burnett. Y la verdad es que, a ver, no quiero sonar repetitiva, pero sí Leo es una agencia que te reta muchísimo. Los equipos, la gente te reta muchísimo. Te hace ir un poquito más allá, salirte de tu zona. Sí es muy difícil mirar a otro lado porque creo que aquí encuentras todo y tienes todo, no solo profesionalmente, sino también la calidad de gente y la calidad humana que hay en la agencia es impresionante. Haces súper buenos equipos, buenas amistades, te haces de verdad una familia. Entonces, pues nada, la verdad es que en general yo siempre estoy y estaré muy, muy agradecida con la agencia por todo lo que me ha enseñado y ha formado y al final pues uno también es para dejar su huellita, ¿no? Gracias, Sofía. Ahora, chicas, un poco como, yo sé que son muy jóvenes la mayoría, pero, bueno, más bien, ojalá que esta juventud sirva para que ustedes hayan tenido las mínimas experiencias desafortunadas derivadas de pues, toda esta violencia de género que existe en México en general, pero más específicamente en la industria publicitaria, en donde se les asignan ciertos proyectos que solo son de mujer, o tú no cuentas, o muchas cosas. Entonces, me gustaría un poco como, ¿qué tanto han padecido o han sido testigas
de estos, pues de estas cosas que desafortunadamente siguen pasando y que no deberían pasar y que Emisiones como Mujeres Creativas está buscando poner sobre la mesa, que se identifiquen, que se empiecen a erradicar. Entonces, Vero, cuéntanos tú. Ah, pues mira, yo creo que he tenido la suerte de tener jefas que me han apoyado muchísimo. Sí, sin duda, claro, después de tantos años, experiencias malas con pues este machismo que al final pues sí, sí existe y sigue existiendo. Lamentablemente no es tan sencillo de repente como pareciera. Y esta plataforma a mí me parece extraordinaria porque de repente no nos damos cuenta que llevamos muchos años remando contra la corriente pensando que es así, ¿no? Que está bien, que hay que echarle ganas y que entonces podemos, ¿no? Y cuando encuentras una plataforma donde sí valoran esta parte de nos ha costado trabajo, en mi caso, sí me ha pasado, ¿no? Pues quieres ser mamá, pues dedícate a eso, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer las dos, ¿no? ¿Qué pasa si quiero ser mamá y quiero ser publicista, ¿no? Entonces, sí me ha tocado esta parte complicada de hasta cuestionarte, ¿no? De sí podré seguir, ¿no? O sea, sí podré hacer la de mamá psicótica y publicista psicótica. Encuentras en el camino a mujeres muy, muy, muy fuertes que te incitan a hacerlo, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Y también, digo, en este panel tan hermoso, he trabajado con Jess y Sophie. Ellas me han visto, a lo mejor un poquito más Sophie, ¿no? Donde pues yo era la chavita de 24, loca, desmadrosa, y ahora es, bueno, sí sigue siendo, pero tienes que ser la mamá, pero tienes que luchar contra todos los publicistas que pues al final viven para esto, ¿no? La publicidad se trata de eso, de vivir para la publicidad. Entonces, tienes que enamorarte de las dos cosas, de tu vida y de la publicidad. Entonces, encontrar un equilibrio es creo que un reto cañón. He tenido, te digo, jefas que a mi parecer me han dado esa fortuna, de esa fortaleza de decir, pero puedo hacer lo que quieras, ¿no? Siempre puedo hacer lo que quieras, siempre lo has hecho. Me he rendido, sí, he renunciado, sí. Pero la misma gente me ha dicho que no, que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y creo que es un lugar, un foro bien padre que me encanta aplaudirle a las viejas chingonas. Me encanta porque lo somos. Y luego se nos olvida porque dudamos. Y está bien padre. ¿Y ya? Muchas gracias. Sí, la verdad es que creo que es importante como el tener clara esta... Pues sí, el que quizá afortunadamente no lo hemos vivido, pero pues sí nos toca también como de alguna manera apoyar o ser más... Hemos hablado mucho de la sororidad y de ser empáticas, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante. Pero qué bueno. La palabra es esa, empatía. Sí, completamente. Para todos, ¿eh? O sea, se me hace que este foro las he escuchado las otras pláticas y me parece que muchas mujeres tienen mucho que decir y que lo sigan haciendo me parece de aplausos. Me encanta. Está bien padre. Perfecto. Pues cuéntanos tú, Jessica, porfa. Pues creo que de mi lado, digo, una de las cosas que más me gusta de trabajar en esta industria, ¿no? Y como del momento en el que yo específicamente entré a trabajar en la agencia de publicidad, es justo como este cambio de mindset de unirnos entre nosotras, ¿no? O sea, de realmente apoyarnos, de ver en la otra una fuente de inspiración. O sea, igual yo veo a Vero y me encanta, ¿no? Y la veo y la admiro un montón por todo lo que hace. Y creo que mucho de eso también ha sido por el apoyo que ha habido detrás, ¿no? O sea, por lo increíble que es ella y también por estas redes que se empiezan a formar dentro de las agencias, ¿no? Y cómo también estamos empujando como cada día que cambie un poquito más. No me acuerdo si lo mencionabas tú o quién, pero, o Vero, ¿no? Es súper difícil cambiarlo de un día para otro, pero creo que sí vamos ahí
pasito a pasito cambiando cómo nos vemos entre nosotras, cómo reflejamos cosas en la publicidad para que no sean o no se repitan estos patrones sexistas y machistas, ¿no? O sea, creo que esa es una de las labores como más importantes. Yo en lo personal puedo decir que nunca he pasado como por algo tan marcado, o sea, como en mi persona sí he sido testigo de chistes sexistas, de comentarios que son súper desagradables, ¿no? Y que sí llega un momento en el que dices, ¿qué hago, no? O ¿cómo hago para cambiar un poco esto? Porque la realidad es que llega un punto en el que dices, no puedo ser cómplice, ¿no? Y no quiero ser cómplice de estas cosas y sí quiero levantar la voz, ¿no? Y creo que a últimos años, sobre todo en Leo, como que la vibra de las chicas es justo de decir, ok, esto no está bien, alto, voy a decirlo, voy a señalarlo y voy a hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces creo que más allá de si lo hemos vivido en carne propia o si hemos sido testigos o si lo hemos vivido y en su momento no nos dimos cuenta porque estaba normalizado, como bien dijo Vero, ¿no? O sea, creo que en este momento sí muchas estamos en este punto de decir, ok, esto ya no va a seguir sucediendo, hay que cambiarlo, ¿no? Y creo que en ese aspecto una de las cosas más importantes son estas redes que están surgiendo entre nosotras, ¿no? Y en cómo nos apoyamos y en cómo entre nosotras nos empezamos a dar cuenta de cosas, cómo nos unimos para intentar cambiarlo. Y eso a mí me parece algo súper rico e inspirador, ¿no? Que traspasa el espacio en el que trabajamos, ¿no? O sea, eso se termina reflejándose en lo que hacemos y en lo que el día de mañana está ante los ojos de la gente, de los consumidores, ¿no? Que creo que tiene una repercusión mucho más grande. Qué padre, Jessica, qué bonito. Creo que sí, la sororidad tiene que ser una realidad. Muchísimas gracias. Renata, cuéntanos tú. Pues de mi lado, creo que nunca he tenido, como decía Jess, algún encuentro así como muy fuerte de misoginia o de que me sienta discriminada. Creo que lo que pasa ahorita es que son cosas mucho más sutiles. Por ejemplo, no sé, estar en una junta y que se dirijan solamente a los hombres. Yo, por ejemplo, que pues tengo 24 años, que por ahí no tengo toda la experiencia, también es como que pasan muy por encima lo que yo tengo que decir. Entonces creo que de las cosas más fuertes y por ahí un poquito más complicadas para mí es tratar de encontrar la voz, sobre todo en este rubro, que siento que si no te haces un lugar tú propia de que vas moviendo, de que, órale, aquí estoy y tómenme en cuenta, creo que nadie te lo va a dar, ¿no? Como que nadie te lo va a ceder. Y creo que ahí también viene la importancia que decían las chicas, como de siempre he tenido jefas que me han dado el espacio, que me han preguntado, oye, ¿tú cómo estás? Oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tienes algo para decir? Y creo que lo importante es eso, ¿no? Como tener a alguien al quien voltear a ver y decirle, oye, me está pasando esto, oye, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Porque creo que esa es como la verdadera belleza de la sororidad, que no estás sola y que puedes voltear y pedir un consejo o preguntarle a alguien. Y también lo que decían las chicas, ¿no? O sea, a fin de cuentas, nosotras en la industria en la que estamos es importante tener claro nuestra visión y nuestra perspectiva, porque a fin de cuentas se va a ver reflejado en tele o en digital, que pues queramos o no va a construir o deconstruir alguna percepción, ¿no? O algún prejuicio. Entonces creo que es importante, aunque no sean cosas muy fuertes o muy in your face de que te están tratando mal, creo que por más sutiles que sean siguen sumando y creo que es importante visibilizarlas y tener esta red de apoyo y esto de que hay gente que tiene tu puesto, hay gente que la está logrando y que sepas que pues no estás sola y que se puede lograr sobre todo. Completamente. Muchas gracias, Renata. Rocío. En mi caso, desde el lado de cuentas, he tenido como que batallar con este cliché que cuentas tenía en la publicidad tradicional, ¿no? O sea, como este perfil de mujer sexualizada, ¿no? O sea, a mí me tocó escuchar comentarios, porque incluso me decían a mí como, mañana vamos a ver al cliente, vístete bien, ¿no? Y no es que me vistieran mal, realmente, ¿no? O sea, esperaban un cliché de cuentas pues súper sexualizado, un perfil súper diferente, en el que pues realmente cuentas cumplía eso, ¿no? Ser la cara de un poco convencer, haciéndole un guiñito al cliente. Y entonces ha sido como bien complicado, creo, como encontrar la voz como en los años. Pero mucho de lo que decían, pues todas, ¿no? O sea, siempre nos encontramos con jefas, y que incluso con jefes, ¿no? También hombres, habría que
que reconocerlos, que confían en nosotros y que nos empoderan y que confían en nuestro talento más allá de este cliché. Y eso nos ha ayudado mucho a evolucionar. Y en los últimos años yo la verdad sí he visto un montón de cambio. Y como al equipo de cuentas, sobre todo en el área digital que es donde yo estoy, ¿no? Tal vez porque las generaciones son más jóvenes, este cliché se ha perdido muchísimo y entonces el valor de cuentas ya no es sexualizado, sino es un valor de verdad estratégico o de negocio. Y pues nada, la verdad es que sí ha sido complicado por este tipo de comentarios, pero pues también es inspirador y motivador para cambiarlo y llevarlo a otra cosa. Entonces, justo ahora que me encuentro del otro lado, donde yo tengo la posibilidad de tener un equipo, ¿no? Y que me toca liderar equipos, tanto de mujeres como de hombres, pues es una gran oportunidad de que ellos no pasen por lo mismo, por lo que yo tuve que pasar, o que yo tuve que escuchar, o que mi jefa tal vez tuvo que escuchar hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, pues nada, es un proceso que no cambia de un día al otro, pero la verdad creo que ha avanzado mucho y hoy por hoy está en un punto bien diferente al que estaba hace 5 años. Completamente. Muchas gracias. Sofía. Sí, la verdad es que creo que todas hemos sido testigos de un algo, ¿no? O sea, y es algo puede ser tan chiquito o tan grande como quieras. Y no sé si es un tema generacional y evidentemente todo el contexto social, pero sí creo que de unos años para acá el chip ha cambiado muchísimo en la mente de todas estas mujeres y hombres incluidos en dar un lugar más equitativo, de darles voz, de dar oportunidad a que se expresen y que su opinión es tan válida como cualquier otra, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sobre todo en mi paso por la agencia he encontrado también a un grupo de mujeres súper empático. Y lo decía hace ratito, ¿no? O sea, al final no es nada más el tema laboral, o sea, sí encuentras a esta amiga, a esta hermana, a esta familia que sabes que en cualquier momento que necesites algo puedes ir a tocar la puerta de quien sea y te van a ayudar y te van a apoyar y creo que eso al final es lo que también terminas proyectando tú como persona y en tu trabajo, evidentemente. Me encanta que lo tengan tan... Me inspiran, ¿no? Y sigo aprendiendo de estas pequeñas acciones y de qué no hacer, sobre todo de no interrumpir. Es muy complicado de repente. Digo, no me justifico ni me disculpo ni disculpo a mis congéneres, pero de repente es como muy... Lo hemos hablado mucho los lunes, que le terminan explicando lo que ustedes ya dijeron o la idea que ustedes vendieron, la vuelven a decir... No sé, es una costumbre muy, muy fea, pero muy automática, creo yo. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué les parece también si nos presentan esa pieza de las cuales están muy orgullosas, muy satisfechas de haber colaborado, de haber trabajado, de haber desarrollado, ¿no? Entonces, a ver, Vero, cuéntanos tú qué nos vas a compartir. Pues bueno, ahorita ya llevo casi 2 años con P&G, Downy, que es una cuenta nonona. Me parece que esta cuenta me ha enseñado más de lo que muchas en los años que llevo. Esta cañona es una cuenta que no descansa, que tiene un equipo atrás enorme que siempre está buscando nuevas tendencias, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer que sean los mejores, siempre cuestionando, ¿no? Nunca dejan nada al azar. Siempre es una cuenta que busca cada detalle para mejorarlo, ¿no? Entonces, obvio, como creativo siempre estás entre ansioso de, ay, ¿ahora qué me va a decir cliente, ¿no? Porque salió perfecto, bueno, pues quiero más perfección, ¿no? Entonces, esta cuenta justo en especial es creo que la pieza que voy a mostrarles. Se tardó mucho, le costó mucho trabajo al cliente confiar, porque obvio son cuidadosos, como lo decía hace rato, ¿no? Pero siempre que confían y ganamos, cliente es feliz y entonces todo está bien, ¿no? La historia de la publicidad. Pero en este en especial me parece un cliente que me asombra porque siempre está buscando
ser mejor, ¿no? Y eso pues permea en ti como creativos. Supongo que tengo que, o tú lo vas a pasar o yo. No, no, tú, porfis. No, yo no tengo tu pieza. Ajá. Ahí viene lo complicado, ¿eh? No. Share, ¿dónde está mi share? En un botón verde abajo. Ya lo vi. Gracias. Bueno, espero que suene, si no me dicen. Dentro de nosotros hay un lado espectacular esperando salir. Solo necesitas poner a la altura de cómo te sientes. Deja salir tu lado espectacular con el nuevo Downy Perfume. ¡Huele a perfume! Perfume hecho suavizante. ¿Sí se escuchó? Sí. Pues bueno, esta pieza está involucrada muchísima gente. Planning, obviamente la parte de planning es impresionante. Tienen la capacidad de ser pacientes y rascarle hasta donde ni siquiera yo me hubiera imaginado. Tiene muchas áreas involucradas, ¿no? Entonces, la de cuentas, obvio, el escuchar el feedback del cliente, regresar, ir, postproducción. Toda la parte que es al final una pieza de 20, 30 segundos, tiene un trabajo de muchos meses, ¿no? Entonces, te repito, como en esta cuenta en especial hay tantos equipos involucrados que me encanta, porque esto no es solamente ni de creativo ni de planning, es de todos, ¿no? De un equipo atrás, desde la agencia, del cliente que confía y que nunca hubiera dejado que su chica Downy saliera en pijama y lo hizo, ¿no? Entonces, esa parte de que el cliente confía en ti es porque hay un equipo enorme atrás que está trabajando todo el tiempo para dar lo mejor. Entonces, esta pieza está padre por todo este mundo que existió atrás y que dio un súper resultado. Yo fíjate que quisiera dejar aquí nada más como cartita a la creatividad mágica mexicana, que eventualmente veamos otras tallas y otros tonos de piel. Créeme, ¿no? Lo intentamos nosotras el tiempo. No sé, es que yo, mira, no lo vas a decir tú porque te vas a comprometer, lo voy a decir yo. El eslabón más duro, más terrible y más reacio de toda esta cadena es el cliente, siempre. Porque yo sé que las agencias siempre están duro y duro y duro y decirles y hacerles y mostrarles incluso. Porque sé también de clientes que si no lo ven ya afuera, publicado, exitoso, corriendo y demás, dicen no. Yo lo sé. Yo lo sé porque además siempre usan los mismos argumentos de, bueno, es que nos ha funcionado así, es lo que la gente quiere, el aspiracional, bla, 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 ¿no? Pero yo sé que esto de repente no solamente lo ven los compañeros y las compañeras de trabajo, sino también puede estar ahí un cliente, ¿no? Y yo decirle, hijo mío, el México del futuro tiene diversidad. Y la diversidad no es nada más lo que, pues sí, ahora lo hemos logrado, que la gente y las empresas oyen diversidad y dicen, ah, sí, lo LGBT. No, diversidad es todo. Y es diversidad de cuerpos, de tallas, de tonos de piel, ¿no? Porque estas tres chavas blancas que salen divinas, modelos, que ni siquiera han de usar Downy, bueno, qué bonito, ¿no? Pero creo que hoy mucho de lo que el consumidor, y aquí me pongo como consumidor más que como comunicador, queremos vernos reflejados en las pantallas. Y creo que eso es también algo que a los clientes, sobre todo, se les está yendo siempre. Y vuelvo a repetir, no dudo, porque lo sé, que las agencias, los creativos están mira, todo el tiempo. Pero como el sí final es el cliente y no hay escuela para clientes, ese es el problema. Hay cursos de creatividad, hay congresos de creatividad, está Cannes Lions, está todo. Pero no hay una escuela para ser mejor cliente. Ese es el problema. Les cuesta, ¿eh? O sea, sí les cuesta. Bueno. Oye, ¿qué tal? Te decía, ¿no? Simplemente usar algo que no sea un vestido Downy fue para ellos muy complicado, pero o sea, entiendo esa parte de se cuestionan y obviamente les da vómito de estrés, claro. Pero este diálogo sí se tiene, ¿no? El empezar a empujar que no es la modelo perfecta porque pues nadie engancha con ese tipo de persona, ¿no? Pero si lo intentan,
esperemos que no pasen tantos años en que el cliente decida arriesgarse y que sepa que la gente normal no está vestida o es una modelo, ¿no? Pero sí, son tabús que hay que, nos toca a nosotros como creativos seguir empujando hasta que un día nos haga caso, ¿no? Y se darán cuenta que serán buenos resultados. Claro, imagínate para un cliente aceptar que su modelo de toda la vida, de toda la marca, ha sido esa mujer Downy perfecta. Ya sí, no es un trabajal. Pero esa es nuestra labor, ¿no? Y la de cuentas y la de planning, estar todo el tiempo abriéndole los ojos. Yo creo que es no dejar de hacerlo y entender que nuestra voz, ahorita me estaba acordando, ¿por qué decidí ser publicista? Y me encanta, apenas me acordé. Estaba yo en el tráfico y vi un espectacular y dije, qué cañón, qué fuerza tenemos los publicistas para llegarle a la gente. Que pueda yo con una pieza o con algo poder hacer que crea, ¿no? O que confíe o que compre. Qué responsabilidad tan grande nos toca de saberlo dirigir en el mejor tono posible, ¿no? Entonces me parece que es está cañón esta carrera porque no salvas vidas, ni mucho menos, es comunicación, pero sí puedes llegar a guiar la vida de alguien, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad y hacerlo para que sea mejor está bien padre. Muchas gracias, Vera. A ti. Jessica, ¿qué nos vas a enseñar tú? Les voy a compartir un trabajo que justo me impresiona como a ver, ¿no? Lo vemos en 20, 30 segundos y cuando te pones a pensar como todo el trabajo que hay detrás es como casi estuvimos un año trabajando en esto, entre cliente, cuentas, creativo, idas y venidas y analizar y como entender bien cómo teníamos que traducirlo y demás, es como un shock en el buen sentido, ¿no? Porque al final pues terminas traduciendo algo con un montón de trabajo y con un montón de pensamiento detrás a unos cuantos segundos, ¿no? Entonces, esta pieza en específico que les voy a compartir es un trabajo que hicimos para Ritz, que es una marca que estaba un poco en el olvido, ¿no? Entonces, el trabajo que hicimos fue súper rico desde las bases de la marca, desde entender a quién le teníamos que hablar, qué era relevante para esas personas, cómo hacíamos de Ritz una marca que de nuevo volviera a estar como en el radar de las personas, ¿no? Entonces, y que al final esa es una de las cosas que a mí más me gusta de lo que hago, ¿no? Como entender qué pasa con la gente, qué es relevante para ellos y cómo una marca puede entrar a su contexto o a su día a día, ¿no? Y cómo puede o resolver cosas o volverse parte de la conversación o de alguna forma ser relevante para las personas, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Igual ahí cualquier cosa me dicen si no se llega a ver o algo. Con queso, sin queso, con amigos, sin amigos, en la tarde, en la noche, con la banda o con la otra banda, con ensalada, en este coche, o en este otro coche, sentada aquí o aquí, con guacamole, con atún, persiguiendo mariposas o sintiendo mariposas, a tu antojo. Listo, que justo, o sea, ahí llegamos como a ese punto medio entre entender cómo entra el producto, ¿no? Y cómo es esta persona que está buscando Ritz, ¿no? O cómo resolver algo en su día a día relacionado a la comida, ¿no? Y cómo Ritz entra con una personalidad, ¿no? O sea, como todo el trabajo se basó en entender cuál debía ser la personalidad de Ritz, como cuáles eran los códigos relevantes para la marca para poder conectar con el consumidor. Entonces, esto está pues, muy reciente todavía y ahí va caminando y es uno de los trabajos de los que más orgullosa me siento porque fue un trabajo súper extenso en el que colaboramos muchísimas personas y en el que se hicieron un montón de cosas que se ven ahí como pequeños pedacitos, pero que traen todo un pensamiento y todo el amor del mundo para la marca, para que ahí vaya creciendo. Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Renata. Sí, bueno, esta pieza que yo les voy a compartir es de Clorets,
es súper querida para mí porque Claret fue de las primeras marcas con las que trabajé y aparte venía como de un año de que no tenía presupuesto y no había comunicado nada, entonces para lo del cubrebocas, o sea, tipo mediados de la pandemia, vinieron con este pedido y creo que salió como súper express, pero la verdad es que creo que agarramos una buena idea, un buen insight que había afuera y que creo que representó y resonó mucho con la gente. Entonces, les comparto pantalla. Dejen, lo hago un poco grande. Ay, ya te llegó el tufo. Ese café te lo vas a llevar puesto, ¿eh? Ahora traes pegado un detector de mal aliento y dice que te huele la boca. Pero tranquila, bien fácil. Échate un Clorex Plus con Actisol para que te regrese la confianza de tener un buen aliento. Haz que tu boca hable increíble de ti. Que creo que es como lo que comentaban las chicas, ¿no? O sea, son de esas cosas que duran 30 segunditos, pero hay un buen de trabajo detrás. Y aparte lo que me gusta es que Clorex es una marca súper mexicana. Hablábamos de algo que ya estaba fuera, de que este cubrebocas pues, haz tu primer detector del mal aliento y como que fue súper llamativo el craft, fue súper bonito. Entonces creo que lo que más me gusta es que tiene mucha calle, que es como muy natural y que resolvió una tensión como súper clara y sobre todo lo que comentaban las chicas, ¿no? O sea, son 30 segundos, pero hubo un montón de trabajo detrás, de estrategia, de creativo, hasta de cliente, de meterle pila y hasta de meterle presupuesto. Y creo que ha sido de las campañas más bonitas porque venía de mucho tiempo Clorex de no ver la luz y esta fue como renacer como Fénix. Entonces creo que es de las más bonitas que me gustan. ¡Qué increíble! Felicidades, Renata. Muchas gracias. Rocío. Yo les voy a presentar una pieza de contenido digital de Bodega Aurrera. Esta pieza no es tal cual de una campaña, sino fue de una proactividad del equipo para tomar el tema del Pride 2021. Bodega Aurrera, como sabemos, es una marca mexicana, ¿no? Y súper de tradición en el país desde hace muchísimos años. Entonces, para nosotros poder tomar este tema tan frontalmente era como una gran aventura y también reconocerle al cliente que se aventuró a hacerlo, ¿no? Entonces, hicimos una serie de contenidos o de entrevistas con talentos o influencers del movimiento LGBT y además dimos visibilidad a algunos empleados de las tiendas que contaban cómo habían sido su experiencia durante el descubrimiento de sus personalidades y cómo habían sido apoyados por su familia e incluso por sus ambientes laborales. Entonces les voy a presentar solamente un pedacito de una de las cápsulas porque sí están un poquito más largas, pero bueno, ahí. ¿Qué consejo le darías a las familias de quienes pasan por el proceso de aceptación de algún miembro de su familia? El consejo que yo le daría a todas las familias es que cuiden y protejan a sus niños desde chiquitos. Esto les va a dar la seguridad para que cuando ellos salgan a descubrir el mundo y se expresen libremente tal cual son, nada ni nadie los haga sentir mal. ¿O tú qué piensas, amigo? Pues yo opino que todo viene desde la educación, así que el consejo que a mí me gustaría darle a todas las familias es que eduquen a sus niños desde pequeños, ya que estamos en un nuevo mundo en donde requerimos impartir nuevos valores y ser más inclusivos para poder sentirnos libres y seguros. Así que nada, vivan y dejen vivir, porque amor es amor. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Bueno, ese fue nuestro proyecto del mes de junio. La verdad estamos muy contentos y estoy muy orgullosa con el del equipo, ¿no? Porque fue un trabajo bastante profundo de encontrar cómo podíamos abordarlo desde el equipo de estrategia, ¿no? Planning siempre nos ayuda mucho, como decían, la verdad, para encontrar la dirección de cómo apoyar a nuestros clientes o a nuestros usuarios, ¿no? Y aparte estar como marca aportando algo más que las ventas, que siempre es nuestro KPI importante. Qué bonito ver a Regina. Qué padre. Bueno, las pongo en contexto. Regina es la drag queen que aparece, es egresada de un show en el que participo yo también, que se llama La Más Draga. Entonces, Regina y Bodega Aurrera, qué bonito. Qué bonito. Yo sí me siento prof así como muy orgulloso cuando mis egresadas están en publicidad, porque ya hay varias que han estado en varias cosas.
Yo había visto esta versión, pero de Walmart. Digo, son primos, ¿no? Pero me gustó mucho también. La campaña del 100% tú es en general Walmart. La accionable de estas entrevistas y acercamiento con los talentos o con los asociados es de Bodega. Pero sí, la campaña Umbrella es de corporativo Walmart. Sí, sí, lo había visto. Te digo, solo había visto la de Walmart y me parecía muy padre porque justo en el de Walmart vi a tres asociados reales de la tienda de Buenavista que iba yo mucho. Entonces dije, ¡ay, qué padre! Sí, ellos. O sea, digo, además yo soy fan, perdón, me voy a tomar 2 segundos para decir que soy muy fan de Walmart. Entonces, estuvo padre. Creo que me pareció muy orgánico lo que hicieron. Entonces, estuvo interesante. Aunque también mi cartita a Santa Claus es los materiales POP en Walmart, bueno, blancos más blancos y no están anunciando AC, ¿eh? Híjole. Pero bueno, ahí va. Poco a poco. Por un lado, por otro. Pero no, quedó increíble, Rocío. Felicidades. Muchas gracias. Y Sofía, cuéntanos tú. Bueno, pues lo que yo les voy a enseñar es también una proactividad de Leo para Kellogg's, especialmente para Zucaritas y Choco Crispies. También en estos retos a los que nos enfrentamos hoy, en donde pues, los personajes pues ya no están en la caja, pero pues queremos seguir teniéndolos cerquita, y cómo le hacemos y cuáles son estos assets teniendo estos personajes tan icónicos que podemos explotar. Entonces, pues bueno, por acá hicimos unos podcasts con audio en 3D que se estuvieron pautando en YouTube y es una historia del Día de Muertos, ¿no? Entonces, pues bueno, acá les comparto un poquito de esto. Me dicen si escuchan un poco. Capítulo 1. El altar para el Día de Muertos estaba casi terminado. Frank y Valentina, su hermana menor, y el tigre Toño ponían los últimos detalles para dejarlo listo. Frank tomó una fotografía. En ella, un hombre de bigote fino y muy sonriente sostenía un balón de fútbol y vestía el uniforme del equipo para el cual jugó toda su carrera. Bueno, entonces, evidentemente es mucho mejor con los audífonos puestos, ¿no? Pero justo fueron estas historias del Día de Muertos, cada historia para cada personaje y la verdad es que fue un proyecto súper bonito, fue un reto también por explorar otras plataformas, otras herramientas, otra forma de llegarle a estos niños que sí quieren mucho al Tigre Toño y sí quieren mucho a Melvin. Y la verdad es que todo el trabajo que hay detrás de la agencia, de todos los proveedores, de cliente, todo el involucramiento del equipo hace que cuando tienes un objetivo en la cabeza las cosas salgan bien y se logre como debe de ser, ¿no? Yo, Sofía, tengo una pregunta. ¿La misma legislación que hizo que el Osito Bimbo se fuera de los empaques es esta? Sí. Ah, ok. Ya. Exacto. Sí, porque dije, ¿será lo mismo? Tenía como curiosidad de... Sí, la verdad es un todo, ¿no? O sea, el personaje en sí ya es muy icónico y hay que explorar todas las formas en las que los niños pueden seguir viviéndolos y ser parte no solo comprando tu caja, sino todo lo que puede haber detrás. Y como les decía, todas las plataformas y todas las herramientas que hay hoy en día... toda la innovación hay que explotarla y no importa la marca que tan tradicional sea o no, pues siempre hay oportunidad. Completamente. Pero qué interesante, porque creo que también apostarle al audio en este momento tan sobreexplotado de imagen y de video y de pum, 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 creo que es muy interesante el estimular a las audiencias desde el audio. Sí, la verdad es que y sobre todo, más en el caso del Tigre Toño, que su voz puedes estar en donde sea y no estar viendo la tele, lo ubicas en un segundo, ¿no? Entonces, es una forma, o fue una forma de explotar eso y hizo clic y a la gente le gustó
Y pues bueno, ahí va. Pues felicidades. Chicas, y para cerrar, me gustaría que nos contaran un poquito a manera de consejo o dejar ahí una tarea para nuestras audiencias, el cómo se puede apoyar talento femenino, el talento de las mujeres creativas en este momento tan importante de evolución como industria. Entonces, Vero, cuéntanos. Siempre me avientas a mí. Creo que lo que están haciendo ahorita en estas plataformas me parece increíble. Creo que de repente, no sé si solo sean las mujeres, pero de repente te da el bajón, ¿no? De sí quiero más, sí aguanto más, sí le doy más, ¿no? Y que es normal, ¿no? Creo que la publicidad es un medio muy demandante y todo el tiempo lo que pasaste ayer ya no existe, entonces ahora quieren más, ¿no? Cómo retarte a ti mismo y de repente poner pausas no está mal, ¿no? De repente poner pausas y decir, ok, no, hoy no estuvo tan bien, pero mañana puede estar bien, ¿no? Entonces, no siempre es gloria y no siempre es aplausos, ¿no? A veces hay derrotas que te pueden hacer fuerte y es agarrarte eso, ¿no? Y voltear y ver que hay mujeres súper talentosas, ¿no? Yo me tocó con Sofi, ¿no? Hace muchos años que siempre me recuerda que yo era una cabrona como creativa, que y hoy digo, no soy nada de eso, ¿no? Puede ser que sea un carácter complicado, pero siempre va a ser un momento distinto donde estés, ¿no? Y que no se te olvide que siempre va a haber esos momentitos donde puedas detenerte y no pasa nada. Y después seguir. Y seguir porque no podemos dudar de nosotras. Por algo seguimos ahí, por algo nos sigue gustando. Hay que amar lo que hacemos porque si no lo amamos, es un martirio, ¿no? Siempre creo que estar buscando esta creatividad en las personas que admiras está bien padre. Y nada, creo que la publicidad es un trabajo muy divertido, muy cansado, porque nunca se detiene. Pero voltear y ver a gente tan talentosa que la veo alrededor de mí, que camina y que hoy es súper chingona y que a lo mejor antes no lo sentía, esas personitas son las que te hacen pensar que esta publicidad sigue estando padre. ¿Ya? Completamente, muchas gracias. Jessica. Creo que si yo tuviera que darle un consejo a la gente que nos está viendo, ¿no? Y a las futuras generaciones que entren a trabajar en una agencia de publicidad, creo que es el abrirnos a otras formas de liderazgo que no son las de esta figura de poder que impone su voluntad y más como bajo el sistema patriarcal, ¿no? O sea, creo que otras formas de liderar y de empujar a la gente son posibles y son válidas, ¿no? Entonces, como siempre, ir desde la empatía y no desde la competencia, que creo que eso también durante mucho tiempo pues, nos enseñaron a nosotras, sobre todo, ¿no? Como a competir con la que está al lado, y en vez de eso, más bien, pues encontrar en quien está al lado de ti una inspiración y apoyo, ¿no? O sea, creo que justo eso es lo que tendríamos que estar predicando todo el tiempo, ¿no? O sea, como cómo nutrimos otras formas de liderar a la gente y cómo lo hacemos desde la empatía. Y retomando un poco lo que decía Chío, ¿no? O sea, cuando empiezas o cuando ya tomas una posición en la que lideras a gente, ¿no? O sea, cómo empiezas a replicar esas otras formas y no lo haces pues desde el porque yo lo digo y porque así tienen que ser las cosas, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante y pues para quienes entren a esta industria justo eso, ¿no? O sea, siempre desde la empatía y siempre intentando encontrar a quien está a tu lado, alguien que te puede echar la mano, ¿no? Y con quien puedes hacer mancuerna para lograr cosas. Muchas gracias. Vamos contigo, Renata. Sí, yo creo que, o sea, lo que más me gustaría que se quedaran es como
tratar de ser esa persona de ayuda para alguien más, ¿no? Creo que muchas veces lo difícil es como voltear a ver y sentir que no tienes a nadie. Entonces, si tú no tienes a esa persona, tratar de tú serlo para alguien más, porque a mí me pasó que me hubiera encantado tener a alguien que le pueda decir, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo le entro? ¿Cómo empiezo en esto? Y creo que sería importante como que si entran al mundo de la publicidad y tienen una posición o un puesto y tienen el conocimiento, para ahí siempre tratar de estirar la mano para alguien que lo necesite, y sobre todo que no se sienta una competencia, porque muchas veces creemos que darle visibilidad a los logros de alguien más minimiza los nuestros, y creo que tratar de pasar de ese pensamiento y de esa barrera y saber que si a una le va bien, pues nos va bien a todas, ¿no? Porque es un win para nuestra comunidad, y creo que siempre va a sumar y nunca va a restar. Entonces siempre tratar de abrir el brazo, de estirar la mano para ayudar a alguien siempre que se pueda y siempre que existan las posibilidades. Muchas gracias, Renata. Ay, se me cambiaron todas. Rocío, por favor. Sí. Yo el consejo que les daría creo que es, o sea, iniciar en la publicidad sin miedo de sí mismos, ¿no? O sea, con ganas y con confianza en el talento que seguramente desarrollaremos durante la paso del tiempo, pero siempre con ganas de aprender, ¿no? O sea, eso creo que es uno de los mayores consejos que les podría dar. Siempre hay que seguir aprendiendo, no solamente en publicidad, sino en general, ¿no? Desde la empatía. O sea, creo que esto, ¿no? Que hemos visto nosotros es que durante los años hemos aprendido a evolucionar en dejar estos hilos de machismo, estos hilos de una educación social diferente y no tan adecuada, ¿no? Entonces, pues nada, eso, hacerlo sin miedo, alzar la voz. Cuando digo alzar la voz, no es gritarlo, ¿no? Es ser cada quien lo que es y ser fuerte con sus opiniones, nada más, pero siempre escuchando a los demás. Perfecto, Rocío. Muchas gracias. Sofía. Pues yo coincido mucho con lo que decía Ren. Creo que siempre, o sea, todas las plataformas como esta obviamente ayudan y se agradecen muchísimo, pero creo que también uno desde nuestra trinchera poderle dar esa voz a todas las personas, o sea, nuevas o no nuevas, poderles dar su lugar, poderlos sentir en confianza para poder expresarse y que no hay preguntas tontas y que todo es aprendizaje y que al final vean en uno ese apoyo, creo que es lo que yo les diría a todas las personas que lleguen a pasar por este camino de publicidad, o sea, mantener esa mente abierta, empática, poner siempre tu granito de arena y no dejárselo como a esta estructura gigante de las agencias, ¿no? O sea, creo que el cambio también empieza en uno. Completamente. Pues, chicas, muchísimas gracias a las 5 que estuvieron acá, a la gente que se conectó. Recuerden, bueno, siempre les recomiendo que vean después ustedes 5 este programa para que se vean, porque es bonito verse, bueno, al menos yo creo eso, y también para que vean todo el apoyo y el cariño que hay de la gente que está viendo el programa. Les agradezco mucho, las felicito, las piezas estuvieron súper padres, pero sobre todo porque estamos, y ustedes sobre todo, están poniendo no solamente un granito de arena, sino su talento al servicio de esta evolución tan necesaria de la industria publicitaria mexicana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a la gente que se conectó con nosotras. Yo soy Johnny Carmona. Esto es una iniciativa de Rumbo a Cannes, de la Universidad de la Comunicación y de Eres Salomón, Mujeres Creativas. Mañana también vamos a tener Mujeres Creativas de Leo Burnett a las 6 de la tarde. Entonces yo las estaré viendo por allá. Chicas, muchas gracias. Buenas noches. Recuerden que somos la comunidad que aporta con ideas. Cuídense mucho. Bye, gracias. Chao. Gracias.